La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En el monte de Olivos, los discípulos preguntaron a Jesús: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? La geografía tiene significado aquí, porque cuando Jesús vuelve a la tierra, según Zacarías, Él se parará sobre el monte de los Olivos, desde donde también ascendió al cielo. Jesús, entonces, les dio señales que se correlacionan con los sellos que el Cordero abre en el libro de Apocalipsis, uno por uno. Recuerda que Juan está viendo eventos que tomarán lugar en el futuro. Acompañando al Cordero están los cuatro seres vivientes. Son querubines o posiblemente serafines que rodean el trono. Aprendemos acerca de los querubines primeramente en el tercer capítulo de la Biblia. Ellos guardaban el camino del árbol de la vida para que no se acercara el hombre caído. En el libro de Éxodo, dos querubines, hechos de oro, están situados sobre el arca del pacto en el tabernáculo. Después, Ezequiel nos da una descripción detallada de los cuatro querubines que están junto al trono de Dios durante todo su libro. Me parece obvio que los seres vivientes tengan algo que ver con los principios del gobierno de Dios que se llevan a cabo en toda su obra. Uno los puede ver, por ejemplo, en la formación de los cuatro evangelios, con todo lo que tiene que ver con la historia de Cristo en la tierra. Creo que ellos están involucrados en ellos. En Mateo,
Él es el rey de Israel. En Marcos es el siervo. En Lucas es el hijo del hombre. Y en Juan es el hijo de Dios. Esta parte de Cristo enfatizado en cada uno de los cuatro evangelios. Y podemos ver los rostros, las caras de los seres vivientes en cuatro diferentes formas que corresponden con la manera de presentar a Jesús en los evangelios. Los seres vivientes también están involucrados con cuatro jinetes en los primeros cuatro sellos de que hemos estado estudiando. Otra vez, es para que nos hagamos una idea global de lo que está pasando sobre la tierra. El Cordero, el único que puede, se encarga de abrir los sellos que cumplen las profecías de los últimos días. Al abrir los primeros cuatro, uno por uno, los cuatro seres vivientes llaman a cada jinete con voz de trueno. Ven, dicen. Los siete sellos están divididos en dos grupos, uno de cuatro y uno de tres. Ellos presentan las consecuencias de las influencias humanas sobre la tierra, afectando a una cuarta parte de la población del mundo. Buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia. En este estudio, la Biblia nos habla de seres celestiales, algo que no podemos aprender en otra parte en todo el mundo. No todos los seres son iguales. Hay ángeles, claro que son seres celestiales, y los ángeles son numerosos. Hay ángeles por los 1,000,000,000, y desde el capítulo 4 estamos aprendiendo de serafines y querubines. No sé del total de ellos, pero Apocalipsis nos habla de 4 y los llama seres vivientes. Hoy hemos hablado un poco. Ya en la introducción hemos hablado de ellos. Y ya estamos aprendiendo de eventos del último tiempo. Y estos eventos están revelados en un rollo con 7 sellos. Solamente el Cordero es digno de tomar este rollo del diestro del que está sentado sobre el trono. Y también solo Él es digno, y es el único digno de abrir los sellos. Los primeros 4 sellos que ya hemos visto abiertos contienen 4 jinetes montados en 4 caballos. Bueno, solamente hemos visto la introducción a los 4 sellos y los 4 jinetes que corresponden con los sellos. Primeramente explicaré el periodo que estamos estudiando ahora. Veremos que un ángel reveló al profeta Daniel de este periodo, y entonces estudiaremos cada jinete individualmente. Yo creo que estamos acercando mucho al cumplimiento del periodo. Y lo creo por lo que está ocurriendo en nuestros días, que aparentan mucho con lo que leemos en Apocalipsis. Intentaré de explicarlo. El profeta Daniel describe 70 semanas de años. 70 por 7. Un total de 490 años sobre su pueblo, los judíos. Todos los capítulos de Apocalipsis, desde el capítulo 6, que ya hemos entrado, hasta el
capítulo 19. Tienen que ver con lo que a menudo es llamado el periodo de la tribulación. Daniel 9, 24 hasta 27 habla de estos 490 años. Yo prefiero llamarlo no la tribulación, sencillamente como la semana 70 de Daniel, que son los últimos 7 años de un periodo de 490 años. La Biblia nos dice que 483 años hasta la muerte de Cristo ya han acontecido. Y entonces ocurrió una pausa que ya ha cubierto 2000 años, que es el tiempo para predicar el Evangelio en todo el mundo, para dar oportunidad de que cada linaje, lengua, pueblo y nación tenga oportunidad de escuchar y ser salvos. Pero este tiempo está terminando y entonces empezará los 7 últimos años que falta de la profecía de Daniel. Sin embargo, opino que estas situaciones presentadas en este capítulo han empezado muchos años antes de que empiece la semana 70 de Daniel, porque los acontecimientos y sus efectos son muy amplios. Me parece imposible juntar todo en solamente 7 años. Explicaré lo que estoy afirmando mientras pasamos por los sellos de los 4 jinetes, porque lo que yo pienso no es lo que es comúnmente enseñado. Y no diré que yo sé de cosas que nadie sabe, pero hay otras personas que han estudiado la escatología y han llegado a la misma conclusión. Ahora, ellos tampoco son perfectos. Y nadie puede decir que él entiende perfectamente bien todos los acontecimientos de que habla el libro de Apocalipsis. Solamente quiero informarte de lo que piensan estas personas, yo incluso, para que lo considera, ¿verdad? No vamos a decir que va a ser exactamente como lo vemos, pero considéralo, tomarlo en cuenta entonces, con la información que tú puedes juntar de lo que dicen distintas personas sobre el libro de Apocalipsis. Tómalo en cuenta. Eso es todo lo que pido. En versículo 2, estamos ya en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, y voy a leer los primeros 2 versículos. Dijo Juan el apóstol, y nosotros lo vamos a tomar en cuenta, es exigente que estudiamos la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, según Jesús dijo, nos enseñará cosas que han de venir. Así que esperamos en Él que nos da entendimiento. Y Juan dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como un voz de trueno, ven. En el Reino Valera dice, ven y mira. En la versión Biblia de las Américas dice solamente, ven. Pero bueno, no vamos a fijarnos mucho en eso, ni hablar de algo que no es de primera importancia. Pero vamos a ver aquí lo que salió cuando el primer ser viviente dijo, ven. Cuando el Cordero rompe el sello,
Este ser viviente llama al jinete montado en el caballo blanco. Un buen amigo mío, de quien aprendí mucho sobre el estudio profético, decía: cuando encuentro un libro sobre el Apocalipsis, lo primero que hago es buscar hasta dónde el escritor interpreta este jinete. Si le presenta como Cristo, cierro el libro y no leo más, porque es una equivocación. Aquí el primer jinete no es Cristo, y hay razones por qué saberlo. Pensar que este jinete es un campeón con una influencia positiva es incompatible con los demás jinetes. Todos causan caos y desastres. Es absolutamente necesario ver que el primer jinete es culpable de todo el daño que sigue. Es el campeón conquistador, eso sí. Estos jinetes no son individuos, sino fuerzas sobre el mundo. Este jinete es un símbolo de un engaño mundial. Es un engañador experto. Posee el espíritu de anticristo, que al final será el anticristo mismo que aparecerá en persona sobre la tierra. Por eso está sobre un caballo blanco. El apóstol Pablo describió falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan. Disfrazan como apóstoles de Cristo. Falsos apóstoles. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan, cuyo fin será conforme a sus obras. Tú leerás estas cosas en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 hasta 15. Por ello, no nos sorprendemos de este campeón engañador que se montará sobre un caballo blanco y cuyas obras causarán los desastres que le siguen. No nos sorprendemos. Tiene un arco en la mano. Pero el texto no menciona flechas. Interesante. Warren Wiersbe, un comentarista que yo respeto mucho en cuanto de los estudios de los últimos tiempos, él dice que el arma del Señor no es un arco. Nunca lo dice en toda la Biblia. Sino, dice la palabra de Dios, el arma del Señor es una espada. Además, la palabra griega para corona aquí, que se usa en cuanto de este jinete, la palabra griega es Stefanos, la corona de un victorioso. Como por ejemplo un corredor que gana una carrera, la corona de un victorioso. Y no es diadema, que es la corona de un rey. Así que este campeón está con un Stefanos, según el griego, y no un diadema. Tiene la corona de un victorioso y no tiene la corona de un rey. El anticristo jamás llevará la diadema, sino que su corona es el apoyo público. Ahí termino citando Warren Wiersbe. Es un conquistador, ¿ves? Pero no ha conquistado con armas, sino por medio de un engaño, y diría en comillas, un engaño pacífico y sin derramamiento de sangre. Ten mucho cuidado
con el engaño de los últimos días, porque como veremos en Mateo capítulo 24, estará el engaño desenfrenado. Es el primer jinete montado en caballo blanco. Volveremos a Mateo 24, 4, para recibir más luz de Jesús sobre este jinete. Es aquí Jesús quien está enseñando sus discípulos en el Monte de Olivos. Al describir el fin de los siglos, habló primeramente del engaño. Recuerda, los discípulos le están preguntando de las últimas cosas. Y Jesús está contestando, y estoy seguro que él no se equivoca. Y él dijo, la primera cosa que dijo, al punto, cuando ellos preguntaban sobre las últimas cosas, lo primero que dijo Cristo era lo siguiente: mirad que nadie os engañe. Mateo 24, 4. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, aquí está, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Ves? Falsos Cristos, jinetes en caballos blancos. En verdad describió la primera señal aquí, el engaño. El engaño es la semilla de la que brota toda la maldad. Note el versículo 8 de Apocalipsis. No, perdón, creo es Mateo 24, 8. Todo esto será principio de dolores. Sí, esas son las palabras de Jesús todavía. Todo esto será principio de dolores. Lo primero es el engaño. Y quizás especulo. Yo pienso que los dolores de parto empiezan como 150, casi 200 años antes del nacimiento del periodo de la tribulación. Os digo, quizás especulo, pero escúchame un poco. En toda la historia de la humanidad hemos visto tales cosas como las que han pasado durante los siglos 20 y 21. ¿Hemos visto tales cosas? Después de miles de años de historia anterior, en los cuales el hombre trabajaba, cultivaba, viajaba a pie o montado sobre un animal. ¿Hemos visto en toda la historia de la humanidad lo que ha pasado en el siglo XX y XXI? La respuesta es que no. No, en ninguna manera. De repente, en el siglo XX entró el automóvil, seguido por el avión, y después todos los medios modernos de comunicación que conocemos en este siglo. Él, poniéndolo en comillas otra vez, progreso, es tan increíble que ni podemos seguir el ritmo. A principios del siglo XX pasó algo que yo creo que tiene mucho significado. En Irlanda fue construido un barco llamado el Titanic. ¿Has oído del Titanic? Casi todo el mundo sí. Esta construcción manifestaba una arrogancia excesiva. Quizás hayas escuchado esta reclamación: ni Dios puede hundir este barco. Es lo que reclamaba. Hubo semejantes afirmaciones también, pero la verdad es que Dios sí, lo hundió. Creo que este incidente fue indicativo de lo que estaba por venir un siglo después.
presentando las maravillosas invenciones del hombre, incrementando este orgullo y autosuficiencia. Y Dios puede hundir este barco. Dos monstruosos engaños, fundados en el humanismo, fueron concebidos cerca de la mitad del siglo XIX. ¿De qué hablo? Bueno, por ejemplo, en 1859, Charles Darwin escribió El origen de las especies, obra que dio a luz una teoría que ha abrazado al mundo entero, enseñada en la mayoría de las escuelas. Por supuesto, es la teoría de la evolución, un intento satánico de anular la creación, e incluso más audazmente al creador. No hay, nunca ha habido tantos ateos como en el siglo XXI. La psicología moderna, como un estudio independiente de la filosofía, comenzó una década más tarde, cerca de 1870, y desarrolló una sofisticada ciencia, y esto lo pongo en comillas también, ciencia en comillas, por medio de Sigmund Freud, para tratar padecimientos de la mente humana. El significado literal de la palabra griega debe convencer al cristiano de su escondida malignidad. Se compone de dos palabras, psique, que significa en griego no mente, sino alma, psique y logía, que quiere decir estudio. Todas las palabras que terminan con logía habla de estudios. Siendo así, entonces, la palabra misma, la ciencia del alma, es el intento humano de tratar los problemas espirituales independientemente de Dios y su palabra, que es la Biblia. Para nada sigue los patrones de la ciencia, sino que juega con teorías. Repito, la psicología para nada sigue los patrones de la ciencia, sino que juega con teorías imposibles de comprobar sobre el comportamiento humano. Del mundo psicológico salió una enseñanza que es prominente hoy en día y que aún ha invadido la iglesia. ¿Sabe qué es? Es el amor a uno mismo, cuyas ramas son la alta autoestima y la alta autoimagen. Ha hecho un daño incalculable al espíritu del hombre. Yo creo que el primer sello ya está abierto y ha engañado al mundo entero. Bien, en Juan capítulo 10, vamos a ir un poco, Juan capítulo 10 y versículo 8, dice Jesucristo: todos los que antes de mí vinieron, escuche muy bien, piensa, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Nosotros estamos esperando
que Cristo venga al mundo otra vez. Lo estamos esperando y hemos aprendido a orar. Jesús mismo nos dio la oración. Venga tu reino. Y cuando nosotros oramos esta oración, estamos pidiendo que Cristo vuelva al mundo otra vez para reinar. Y antes de que Él viniere, todos, dice Jesús, los que antes de mí vinieren, ladrones son y salteadores. Y aquí en Apocalipsis lo tenemos en el primer sello. Un ladrón, un salteador que viene antes de Cristo, porque Él aparece en los últimos 7 años antes que venga Cristo al mundo otra vez. Antes que la iglesia sea arrebatado, vendrá primeramente una apostasía que engañará a muchos cristianos. Antes de lo verdadero, aparece un engaño. Cuidado, hermano mío, con estas cosas, con estos acontecimientos, con este orden, con ese principio espiritual, cómo ocurren las cosas según Jesús. Antes de mí vinieron ladrones y salteadores. En 2 de Tesalonicenses vamos a estudiar algo que enseño lo más que pueda, las veces que pueda. En 2 de Tesalonicenses 2, y muchas veces los cristianos asustan al leer esto, aunque yo creo que muchos cristianos intentan de leer la Biblia, toda la Biblia, una vez al año, y todas las veces. Entonces, todos los años, ellos estudian este capítulo, pero es como si no les cae pesado al leerlo. Y por eso yo quiero leerlo y vamos a estudiarlo. Es para asombrarse, es para asustarse. La persona que lo lea, el cristiano que lo lea. Capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Pablo está escribiendo a la iglesia en Tesalonicenses. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo clarifico un poco más. Y nuestra reunión con Él. ¿Qué es eso? Es lo que Pablo escribió en la primera carta a los tesalonicenses, cuando habló de que el Señor vendrá en las nubes y la iglesia será arrebatado, ocurrirá la resurrección de todos los santos de todas las edades y subiremos juntos a encontrar al Señor en el aire, nuestra reunión con Él. Pero sigue escribiendo. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. ¿Eh? O en otras palabras, ¿qué está diciendo? Que no dejéis engañar. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar es eso? Es el modo de la doctrina, de creer la doctrina de Pablo sobre estos eventos. Alejarse de lo que él enseñó en cuanto del arrebatamiento. Sigue diciendo, ni os conturbéis, ni por espíritu, es decir, que uno mismo en sus propios pensamientos puede ser
engañado si no tenga cuidado por un demonio, ni por espíritu, dice. Que un demonio no os conturbéis, ni por palabra, alguien predicando estas cosas o enseñándolas, ni por carta, como si fuera nuestra. Aparentemente, en aquellos tiempos había personas que escribían a la iglesia en nombre de Pablo, y eran falsos. ¿Y qué estaban enseñando en esas cartas? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Ahí está la palabra que estamos considerando, el primer sello, que es el engaño. Os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Ha de haber señales antes. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Las dos cosas que ya he mencionado. Antes de que Cristo venga por la iglesia, ocurre la apostasía. Antes que se manifieste Cristo, se manifieste el hombre de pecado, el jinete sobre el caballo blanco, el falso campeón. Y aquí lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes vendrá, antes que Cristo aparece, el cual, este hombre de pecado, es un hombre, véalo, es literal, es el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahora una pregunta, hermano mío, hermana, también. Considere esto. ¿No es el Espíritu que está obrando en nuestros días, quitando de delante de nuestros ojos todo lo que tiene que ver con Dios, despreciando la Biblia, despreciando no solamente la Biblia, pero cualquier cosa que tiene que ver con Dios, aún cosas falsas? Lo quieren quitar de nuestros ojos, quieren borrar el cerebro para que ya no creemos en Dios en ninguna forma. Aquí en España, por ejemplo, se han quitado las cruces con Cristo en la cruz de las escuelas. Están intentando de quitar todo lo que tiene que ver con Dios de el juzgado. No quieren que nadie sepa de Dios. Quieren que los estudiantes de temprana edad se olviden la realidad de Dios. Hay un esfuerzo de quitar en nuestros días de forma fanática y fuerte de que se quita todo objeto de culto, el cual, claro, no ha venido el hombre todavía, pero el espíritu ya está. Puede ser que el hombre existe. Yo fácilmente pudiera creerlo. Existe, pero no se ha manifestado todavía. El hombre de pecado. ¿Existe en alguna parte del mundo? Eso es fácil creer. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Últimamente es lo que va a pasar. Se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El Espíritu ya está. ¿Sabe cómo se manifiesta? Como el humanismo.
haciendo que el hombre sea su propio Dios, el mismo dueño de su destino, el que tiene alta autoestima, alto autoimagen de sí mismo. Quieren que el hombre se ensalza, que él toma el lugar de Dios en su propia vida, planea su destino, planea toda su vida. Él es dueño de sí, piensa, porque ya no existe el Creador. Ya todos hemos venido por nosotros mismos, por una célula. Hemos desarrollado poco a poco y hemos llegado a ser seres humanos. Así que somos dueños de nosotros mismos. No somos una creación, diría la ciencia de hoy en día, eliminando a nuestro Creador. Así que no responderás a nadie al final, porque no existe Dios. Tú eres tu propio Dios. Es el engaño de hoy. Vamos a seguir leyendo. Nadie os engañe, dice Pablo, el cual se opone. Ya lo hemos leído. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Les hablaba del anticristo Pablo. Él enseñó esta doctrina. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo y no antes, a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de que estamos aprendiendo ahora en este momento. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué es eso? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, lo que yo creo aquí es que será quitado de en medio el mundo lo que detiene esta obra de maldad, lo que opone a esta obra de humanismo, que es los santos de Dios. La iglesia será quitado de en medio, y con la iglesia el Espíritu Santo que la inspira. Y deja el mundo solo para que sea engañado por el hombre de pecado, el hombre de perdición, porque ya está en acción. Versículo 8. Y entonces se manifestará, aquí está, aquel inicuo después, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. En Apocalipsis capítulo 19 habla de esto. Y destruirá con el resplandor de su segunda venida a la tierra. Capítulo 19 de Apocalipsis. Ahora, sigue definiendo quién es este anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Con gran poder, escuche, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No vaya a creer porque uno aparentemente hace milagros que es de Dios. Puede estar haciéndolo por obra de Satanás. Tú tienes que confirmar el ministerio por algo más que los milagros.
Tú lo tienes que examinar por medio de la Biblia, por la palabra de Dios, la palabra de verdad. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden. ¿Por cuánto? Ahora, ¿por qué se va a perder la gente? Cuando aparece el hombre de pecado, lo van a creer a él. Y se van a perder. ¿Y por qué? Aquí es la razón. Por cuanto no recibieron, escucha, el amor de la verdad. Fíjate bien, hermano mío, que no dice aquí por cuanto no recibieron el amor de Dios. No, no. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay algo que tenemos que amar más que todas las cosas. Y es la verdad. Tenemos que tener un gran anhelo por la verdad. De conocer la verdad, amarla. Hay un versículo en la Biblia que dice, compra la verdad y no la vendes. Porque no hay cosa más preciosa en el mundo que la verdad. Un amor te puede engañar. ¿Cuántas chicas han sido engañadas por el amor de uno que le dijo, te amo? El amor puede engañar. La verdad no te puede engañar. Por eso, escucha esta palabra, escúchala bien, Señor mío, Señora mío, escucha bien la tercera palabra aquí en versículo 11. Por esto Dios, ¿quién? Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Dios les envía un poder engañoso. ¿Puede Dios hacer esto? ¿Has oído que Dios pueda enviar un poder engañoso? Lo hizo en el Antiguo Testamento con el rey Acab. Mandó un espíritu de mentira a los profetas para engañar a Acab para destruirlo. Y Dios lo hará en los últimos tiempos. Enviará un poder engañoso. Dios sí puede. Para que crean la mentira. Con el fin de que sea la gente engañada por no. ¿Por qué? Por no creer amar. Por no amar a la verdad. ¿Y qué será el fin? Creen la mentira, pero no termina ahí. Versículo 12. A fin, últimamente, esto es lo que va a pasar. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios mismo será involucrado con su engaño y su condenación. Hermano, o si lo crees o no lo crees. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. En los últimos tiempos, Dios es el que permite que aparezca este hombre de pecado, este hijo de perdición, para engañar el mundo que no quiso amar a la verdad. No hay otra cosa más importante en tu vida que esto, que tú ames la verdad. ¿Verdad que la iglesia no lo ha enfatizado como debe hacerlo? ¿Verdad que la iglesia ha hablado más del amor de Dios? No, sí, hay que aceptar el amor de Dios. No dice mucho de amar a la verdad. Amar a la verdad es lo que te salvará.
porque Dios ama la verdad, escucha, más que la gente. Dios ama la verdad y quiere que nosotros amemos la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Es imposible recibir el Cristo verdadero y no recibir la verdad. Imposible. Es un falso Cristo el que no es la verdad. Bien, amigo, no puedo hablar un mensaje más importante a ti ahora. Que hay una necesidad de no solamente recibir, sino amar a la verdad. Yo quiero la verdad. La persona que lo diga, y lo diga de corazón, es la persona que va a ser salvo. Cuando Josías estaba buscando el rey en el Antiguo Testamento, tenía 8 años cuando empezó a reinar, era ¿cuántos años después? Unos cuantos años después, unos 12 años. No, me equivoco. 16 años después. Él empezaba a buscar a Dios antes. ¿Y cómo? Cuando uno empiece a buscar a Dios de corazón, Dios siempre contesta. Dios siempre da oportunidad. ¿Y cómo lo hizo con Josías? Josías recibió una copia de la palabra de Dios, queriendo saber la verdad, buscando a Dios. Dios le manda su palabra, porque la única forma de conocer a Dios es por medio de su palabra. Ahora, he tomado tiempo para hablar de este tema en medio de estos acontecimientos del último tiempo, porque nos está enseñando el apóstol Pablo que gente van a ser engañado en los últimos tiempos, van a creer la mentira y lo van a hacer porque Dios coopera con esta obra, porque estas personas no amaron a la verdad. Y repito, Dios sí la ama. Jesucristo es la verdad. Y repito otra vez, no es posible recibir el Cristo de la Biblia si tú no le buscas en la verdad. Amigo mío que me está escuchando, no eres cristiano todavía. No te voy a decir que Dios te ama. Es cierto que Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Pero amigo, si tú no buscas a la verdad, si no, tú no buscas al Señor verdaderamente, el Dios verdadero, y lo busques verdaderamente buscando la verdad, no podrás ser salvo. Tienes que amar a la verdad sobre todo. Tendrás que decir dentro de tu corazón, ay Dios mío, revélame la verdad, aunque me duele, aunque me demuestre que yo soy una gente mala, yo soy una persona condenado. ¡Háblame la verdad! Eso es lo que exijo. Yo quiero la verdad. ¡Háblame lo que soy! ¡Háblame lo que necesito hacer! ¡Háblame la verdad, Señor! Yo quiero escuchar la verdad. No quiero ser engañado. No quiero estar entre la gente de este mundo engañada. Háblame la verdad. Amigo, si tú lo haces, el Señor te contestará por medio de su palabra. Y por medio de su palabra conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre del pecado. Os dejo con esa palabra
Y espero que esté escuchando en el siguiente programa las personas que están buscando la verdad. Porque los demás no lo van a hallar. Espero que tú lo busques de todo corazón. Porque Cristo es la verdad. Bueno, mi deseo es que Dios te bendiga con ese gran amor, con ese gran deseo de conocer a la verdad. Y nos veremos muy pronto. Hablaremos más sobre los últimos sellos. Ya más o menos hemos llegado al fin del jinete montado en el caballo blanco. Y proseguiremos al segundo jinete. Hasta entonces.